Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, es con grande alegría que hemos recibido solemnemente las reliquias de Santa Margarita de Escocia. Es una grande emoción, obviamente elevada por la música de la gaita, pero una grande emoción porque hemos recibido un pequeño recuerdo de esta grande santa que vivió hace 1000 años y que hoy día ingresa en su casa. Así vamos a pedir las bendiciones del Señor sobre nuestra parroquia, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro barrio y también sobre nuestro país. Y para celebrar con amor los santos misterios, empecemos por reconocernos humildemente pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en el exo,
todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más peligrosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras como esta y serás amado por los que agradan a Dios. Cuando más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Porque el poder del Señor es grande, Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios. El sabio desea tener un oído de palabra de Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo total de palabras, que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta palabra: cuando te conviden a una boda, no sea que hayan convidado a otro más de categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te convide, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos.
Palabra del Señor. Queridos amigos, con emoción hemos recibido Santa María de Escocia en este pequeño relicario que el obispo de Edimburgo, Martes, me entregó. Con mucha amistad lo fui a ver en su casa, me recibió, hemos tomado un cafecito, hemos conversado sobre la situación de Chile, del mundo, y hemos hablado de la Iglesia. Es un momento, un encuentro muy de amistad. Y después fuimos en la capilla de su casa, una linda capilla, y ahí me entregó la reliquia, como lo han podido ver en las fotos del Facebook. Me ha entregado esta cruz que fue hecha en Roma, porque el hueso de Santa Margarita fue llevado a Roma durante toda la pandemia, y son unos monjes que han transformado esto para hacer un relicario para que lo podamos tener aquí para la veneración nuestra. La llegada de la reliquia de Santa Margarita de Escocia se inscribe obviamente en el grande movimiento de la remodelación de nuestra iglesia, y como bien lo pueden ver y lo saben, la remodelación de la Iglesia ha sido inspirada por la Santa, por la Reina de Escocia. Cuando con Padre Tomás hemos llegado en esta parroquia en 2018, esta iglesia tenía su belleza, pero igual tenía un poco de necesidad de ser un poco transformada. Y cuando Padre Tomás me dijo, si te gusta, haga la transformación de la iglesia, yo pregunté, ¿cómo podemos remodelar este templo? Lo que primero he visto es que el templo en sí es hermoso, porque la proporción del edificio es buena, y este grande techo, estos muros, también esta configuración como un hemiciclo, estas puertas de madera, había cosas hermosas adentro de la iglesia. Pero después lo que a mí me parecía era un poco de calor, porque como recuerden había cerámico en el muro, y también de ayudarnos a rezar. Y entre tantas otras posibilidades me he dicho que la vida de Santa Margarita de Escocia y también Escocia era una buena inspiración para ayudarnos a remodelar esta iglesia. Así hemos tenido estos extraordinarios vitrales, y les aseguro que nuestros vitrales tienen fácilmente, pueden concurrir con los vitrales que he visto en Escocia, porque en Escocia, en la catedral de Edimburgo y también en la basílica de Abadía de Dunfermline, hay vitrales que representan el matrimonio de Santa Margarita, también que representa a Santa Margarita así como reina, pero sin duda nuestros vitrales son los más hermosos. Son bonitos allá, pero aquí son mucho más lindos por sus colores, también por su dibujo. Así que Santa Margarita fue una inspiración para la remodelación de la iglesia. Y cuando hemos empezado esta aventura, una señora de la parroquia, que no voy a decir su nombre porque no quiere que se sepa quién es, pero de su propio, de su propia iniciativa, escribió al obispo de Edimburgo, escribió una carta en español por mail, y
la envió diciéndose, pidiendo una reliquia, diciéndose, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y fue increíble porque el obispo de Niboro respondió a esta señora, diciéndole que de hecho había un hueso de la santa conservado preciosamente en Niboro, porque bueno, el cuerpo de la santa tuvo un recorrido bien complicado, porque saben que en Escocia los protestantes han destruido todo, pero antes de la destrucción de los protestantes han sacado el cuerpo y lo han llevado primero en Francia y después en Madrid, en el Escorial de Madrid. Y hace pocos años el obispo de Madrid ha dado un hueso, este que está aquí, no sé cómo se llama, el omóplato o algo así, a el obispo de Niboro, y el obispo de Niboro ha puesto a disposición este hueso para que sea enviado en todo el mundo donde se venera la santa. Y bueno, después la señora de la parroquia ha venido a verme porque el obispo de Niboro necesitaba una carta del obispo de Santiago, y el monseñor Roncaiolo escribió esta carta. Y después de 2 años de pandemia, que fue complicado, finalmente hace muy poco tiempo el obispo me dijo que la reliquia estaba lista. Yo siempre le escribía, ¿está lista o no? ¿Cuándo está lista? Porque en mi sueño quería proponer una peregrinación en Escocia con quien hubiese podido acompañarme para ir a buscar la reliquia. Pero bueno, como lo supe en julio y que viajaba a fin de julio para Francia, aproveché de este viaje para ir a buscar la reliquia de Santa Margarita de Escocia. Y hoy día, con grande solemnidad, con gaita, que son del, no me acuerdo bien, que tienen un uniforme que, ¿de qué? Regimental. Pues el uniforme es uno de los más hermosos que se ve de Escocia, y hemos recibido la reliquia de Santa Margarita de Escocia. Para nosotros, obviamente, la vida de Santa Margarita de Escocia es una inspiración. No es folclore, no es no sé qué, es realmente una inspiración actual. Y este vitral que tenemos aquí, que la representa de rodilla, dando a comer a los más pobres, es la marca de la vida de Santa Margarita de Escocia. Ha sido una reina, una mujer política, ha vivido su realeza como una reina de verdad, pero su realeza y su orgullo era de ponerse de rodilla frente a los huérfanos, a los sin techo, para darle de comer cada día con su esposo Malcolm Tress, con quien se casó. Así que la caridad es una marca para nuestra comunidad, como bien saben, con el comedor solidario, pero no solo con el comedor. La caridad, que es el amor, se vive en el día a día. La caridad es hacer una sonrisa. La caridad es ser amable. La caridad es pedir perdón cuando en la familia uno se ha peleado con el otro. La caridad es cuidar el que está a mi lado para ser preocupado de él. Así que la caridad es, y este vitral es como la estrella de la vida de Santa Margarita, y ojalá de nuestra comunidad, y ojalá de la vida de cada uno de nosotros. Porque la caridad es la manifestación misma de la belleza de Dios, de su amor, de su presencia aquí. Y hoy día necesitamos de la caridad. De una caridad, porque fíjense que este vitral es frente al altar, donde está el Santísimo. Y estamos todos dirigidos hacia el Santísimo. Porque la caridad a los hermanos tiene su fuente y su inspiración en la caridad eucarística. Y la Santa Margarita de Escocia escuchaba la misa todos los días. Ojalá
nuestra comunidad también tenga la devoción de la misa cotidiana. Saben que aquí en esta iglesia se celebra la Santa Misa todos los días, a las 19 horas, y vienen siempre gente, pero pocos. Yo no digo de venir todos los días a la misa como Santa Margarita, obviamente, pero de vez en cuando decirse, ah, hoy día llego más temprano de mi trabajo, vayamos a la iglesia a adorar a Dios, a rezar, a ponerse de rodillas frente a Él, que es la fuente de todo amor. La caridad a los hermanos va junto con la caridad de Dios. Así, queridos hermanos, que esta misa sea una misa hermosa, donde la gracia que viene de Santa Margarita la reciben cada uno de nosotros, pueden pedir cosas, gracias especiales, al final de la misa, después del canto final a la Virgen, vamos a cantar el himno de Santa Margarita de Escocia, después los gaiteros van a tocar, y mientras los gaiteros tocan, cada uno van a poder venir, besar la reliquia, pueden pedir una gracia, dos gracias por la intercesión de Santa Margarita de Escocia, que la llevará a nuestro Señor para que reciban las gracias que necesitan. Amén. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Pidamos, hermanos, al Señor que incline su oído hacia el pueblo que le suplica. Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que el Señor las haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libre, les devuelva la salud y los consuele. Roguemos al Señor. Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de los ángeles. Roguemos al Señor. Pidamos también por lo que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos. Otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento.
ofrecemos, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumple en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De
Del mismo modo, al acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, Santa Margarita de Escocia, San Agustín, y cuantos dieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que diriste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, demos fraternalmente el signo de la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, la Santa Eucaristía ha terminado. Puede ir en la paz y la alegría del Señor. Antes de la veneración, unos avisos. El primero es que los que tienen ropa para dar, pueden darla al albergue de la Casa Belén o si no entregarla a la parroquia para la gente en situación de calle que están en la Casa Belén en este momento. El comedor solidario necesita de aceite, urgel, en conserva, cloro, lavalosa, esponjas, virutillas, zip, desgrasante, aliños, sucedáneo de limón enorme. Recuerdo también que es siempre bueno de contribuir al 1%. Hay muchos que lo hacen ya, pero los que no lo hacen, tal vez la Virgen María, la Santa Margarita, le dará la inspiración de ayudar a la Iglesia. Después de la pandemia ha habido una grande bajada de la contribución del 1%. Y es con el 1% que vive la Iglesia, que se paga a los sacerdotes, que se puede ayudar a las parroquias que no tienen mucho dinero, etc. Así que los que quieren, el 1% está a la salida, la Laurita está siempre aquí. Para contribuir puede ser una luca al mes, dos lucas, cinco lucas, 20 también, pero para ayudar a la Iglesia. También este miércoles, 31 de agosto, vamos a tener un consejo pastoral de toda la parroquia, así que están todos invitados y obviamente especialmente los agentes pastorales, los coordinadores de pastorales, etcétera, etcétera. Pero es abierto a todos a las 8 de la tarde este miércoles en el salón parroquial, especialmente para organizar la peña folclórica que será a inicio de agosto, pero todos son invitados porque habrá otros temas también. También octubre, por supuesto. También para el mes de la solidaridad, se pide para los adultos mayores confort, toalla nova, pastel dental, cepillo de dientes, peinata o cepillo para los cabellos, presto barba, crema de afeitar, jabón en barra, shampoo, crema para mujer, colonia, desodorante sobre mujer. Es a entregar a Lisette. Lisette está a la salida aquí. Y será por el Hospital San José de Maipú, en el cuadro, en el marco del mes de solidaridad. Y hay también un otro, disculpen. También hay un aviso así de pinchémonos, complejo vitamínico B gratis el lunes 29, miércoles 21, viernes 2. Primera dosis el viernes 29, segunda dosis miércoles 31, tercera dosis el viernes 2. Es para los mayores de 60 años, es para recibir vitamina B y es a la Comudef. O sea, me imagino que está a San José de la Estrella con Punta Arena, en la cancha. Y ahora vamos a cantar el himno de Santa Margarita y después
durante que tocan los gaiteros, podrán acercarse para venerar la reliquia, o sea, darle un beso, lo que quieran, y pedirle la gracia que quieran.